Guadalquivir. Sevilla y Guadalquivir. Un río y una ciudad. El río ha estado siempre unido a las alegrías y a las tristezas de Sevilla, a sus grandezas y a sus miserias, a sus vivencias y hasta a su fe. Fe y vivencias que también tuvieron su origen hace ahora 2000 años, en otros ríos lejanos, en otras tierras lejanas, allá en Galilea. Jesús y sus discípulos, humildes pescadores, esparcen los principios de un nuevo orden moral. Y que llegaron a todos sus rincones bajo el amparo y la sombra de la cruz. De los tiempos ha hecho que en Sevilla y en sus gentes haya quedado grabado como a hierro y fuego la celebración de la Semana Santa. Cada año, cuando florece el azahar, esta ciudad despierta de su letargo invernal y se prepara con ilusión y con ánimos renovados a recoger el testigo de su legado de primavera. En sus callejas, en sus patios recoletos, en sus talleres, manos artesanas se esmeran día a día en perpetuar este legado. Esfuerzo que al amparo de las hermandades inunda nuestra vida durante todo el año. Un hecho complejo que mezcla con la mayor sencillez lo humano y lo divino. Unas vivencias difíciles de entender y de comprender para aquel que no las vive intensamente. Las hermandades se vive la hermandad todo el año. O sea, que no es solamente salida de cofradía en Semana Santa, aquí se vive conjuntamente todos los hermanos
Hermandad es la palabra, de hermandad, de hermano, y vivimos todo el año para todo. Se hace de todo, de obras de caridad, se vive con las imágenes, se le dan a las imágenes sus cultos durante todo el año. Tenemos una serie de obligaciones, los hermanos se cumplen. Unas obligaciones y unas vivencias que los sevillanos asumimos en la cuna y que solo abandonamos con la muerte. Para ayudar a comprender este misterio, nuestro equipo presenta una visión sencilla de la Semana Santa y tal vez, por sencilla, insólita y a veces olvidada. La narración que los evangelios hacen de la pasión y muerte de Jesucristo. Una narración que se adapta a la cronología de los hechos, pero que contempla la propia cronología que Sevilla ha impuesto. Una narración rigurosa de los hechos, pero que no olvida lo que Sevilla ha puesto o ha quitado. Una narración fiel, pero que acoge con agrado todo el embrujo y el encanto con que Sevilla la adorna. Sevilla, una ciudad que en el transcurso de los años se ha ido adaptando a la justa medida de su Semana Santa y de sus pasos. Unos pasos hechos al ancho preciso de una calle, con la altura justa en el varal para solo rozar unos balcones. Semana Santa en Sevilla. 'Dios prometió al hombre un redentor, el hijo de la mujer, el cual quebrantaría el imperio de Satanás sobre los hijos de Adán. Esta promesa se renovó a Abraham, se recogió en la religión de Israel y se cumplió al cabo de 40 siglos cuando llegó la plenitud de los tiempos. La Hermandad de la Santísima Trinidad evoca en su paso alegórico del Sagrado Decreto la decisión de que Jesucristo venga al mundo, se encarne y sufra pasión y muerte. Un paso de misterio, complejo y controvertido. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia que la representan triunfante. La Iglesia dormida, plasmada en una matrona yacente. La fe y la gracia santificante, representadas por el arcángel San Miguel matando al dragón del pecado. La Hermandad de la Trinidad, popularmente unida a los padres salesianos, se fundó en los inicios del siglo XVI. En la tarde del Sábado Santo, la Trinidad saca a la calle sus pasos. El paso de misterio del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas
nos muestra el inicio del descendimiento tras la consumación de la redención anunciada en el sagrado decreto. Uno de los santos varones suspende con una sábana a Cristo muerto, clavado aún en la cruz. A su pie se arrodilla María Magdalena con un cáliz en la mano. San Juan, María Cleofás y María Salomé sostienen el sudario. La Virgen de la Concepción, en la representación iconográfica mariana de la Piedad, completa este misterio cuyas imágenes, aun siendo actuales, responden a los más depurados cánones neobarrocos. El paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza, imagen tallada en cedro por Juan de Astorga a inicios del siglo XIX, completa el cortejo procesional. El palio de la Esperanza de la Trinidad es un homenaje hermoso a las vírgenes de Sevilla. En sus respiraderos, el orfebre Seco realizó un extraordinario trabajo. La Virgen del Rocío y la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, se reproducen en plata en las capillitas de estos respiraderos. Hombre, ahora mismo siento una emoción bastante grande y una satisfacción por llevarla a ella muy, muy fuerte en el cuerpo, sí. ¡No, por igual valiente! María, de acuerdo a la voluntad de Dios, fue la Madre Inmaculada de Jesucristo. Cuando al fin llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a la tierra a su Hijo, hecho hombre en las entrañas de María, y nació en Belén durante el imperio del César Augusto. Y Jesús creció en virtud y en sabiduría, predicando y enseñando a todas las gentes. Y fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, y su reino no tendrá fin. Dentro del año eclesiástico, la última semana de Cuaresma, la Semana Santa, ha puesto de acuerdo a la liturgia y a la tradición popular para recordar la pasión y la muerte de Jesucristo. Las cofradías sevillanas surgen en la ciudad en la Baja Edad Media. Tiempos difíciles para el pueblo. Los gremios fueron una de las pocas formas de subsistencia y de protección social para unos hombres abocados a la injusticia, atormentados por los desastres naturales, consumidos por la miseria y la pobreza, diezmados por la peste y por las calamidades. Un pueblo angustiado por el concepto de la vida y de la muerte. Un pueblo que necesitó aferrarse a sus creencias religiosas, a sus ideas más íntimas para poner en su vida luz y esperanza.
La Semana Santa sevillana se remonta a los inicios del siglo XVI. El Concilio de Trento, en oposición a las tendencias protestantes, regula y recomienda la representación pública de las escenas de la Pasión. Y empiezan a surgir los grandes y pesados pasos de misterio. Y empieza a consolidarse el mundo de las hermandades, verdaderos artífices de esa increíble realidad que es la Semana Santa sevillana. A pasar de nuevo como ocurrió en aquellos días de primavera. Y la muchedumbre, habiendo oído que Jesús llegaba a Jerusalén, tomó ramas de palmera y salió a su encuentro gritando: «¡Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor». Y cuando se aproximaban, envió Jesús a dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente y encontraréis una borrica atada y con ella el pollino. Soltadlos y traedlos». Trajeron la borrica y el pollino y pusieron sobre ellos los mantos, y encima de ellos montó Jesús. Y los que le precedían y seguían gritaban: «¡Gloria a Dios en las alturas!». Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. El popular paso de la borriquita, que procesiona por Sevilla en el atardecer del Domingo de Ramos, representa este misterio. La imagen del Cristo es de autor anónimo, del siglo XVII, aunque se atribuye al círculo de Pedro Roldán. Cristo, sobre el pollino, bendice a la multitud con la mano derecha, mientras con la izquierda sostiene las riendas de su montura. Le acompañan los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Unos judíos y un grupo de niños sostienen palmas y ramas de olivo y extienden vestiduras al paso de Jesús. Completa la escena el publicano Zaqueo, representado por un niño subido a una palmera cortando sus hojas. La tradición popular hace de esta hermandad el crisol de las nuevas generaciones de cofrades. Estas interminables filas de pequeños nazarenos nos hacen ver con optimismo la continuidad y el futuro de estas tradiciones en un mundo que a veces hace difícil comprenderlo. El desarrollo de la Semana Santa sevillana
da prioridad a la antigüedad de las hermandades sobre la cronología de los hechos evangélicos. Nuestra narración pretende tomar como un hilo conductor estos hechos que, tras la triunfal entrada en Jerusalén, se centran en la conspiración que escribas y fariseos urden para crucificar a Jesús. Entró Satanás en Judas, uno de los doce, y trató con los sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entrego? Se convinieron en 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba ocasión para entregarle. Prepararon la fiesta de la Pascua, y por la tarde se puso la misa. Y mientras cenaban, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, y dijo: ¿soy acaso yo, Rabí? Y él respondió: tú lo has dicho. Judas, tomado el bocado, se salió luego. Y mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio, diciendo: comed y bebed, que este es mi cuerpo y esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por todos para remisión de los pecados. La composición del paso de la cena responde a los modelos clásicos sin especiales notas significativas. La hermandad de la cena tiene sus orígenes a finales del siglo XVI. En el siglo XVII se unió a la Hermandad de la Humildad y Paciencia, de la cual procede su segundo paso, que, aún hoy, procesiona por las calles sevillanas en el anochecer del Domingo de Ramos. El Cristo de la Humildad y Paciencia es obra anónima del siglo XVI. Su composición denota claramente que fue una imagen hecha para la devoción popular. Está hecho en pasta de madera y representa al Señor en espera de ser crucificado. Esta hermandad saca procesionalmente un tercer paso, el hermoso palio de la Virgen del Subterráneo. Una antigua leyenda cuenta de su hallazgo en un pasadizo, lo que le dio la advocación de Santa María de Soterraña. El paso tiene un encanto singular. Siete lágrimas resbalan por sus mejillas y expresan su dolor. La atracción de la Semana Santa tiene mucho que ver con el placer estético y sensorial. La luz de un palio sobre una fachada. La música. El olor a incienso. Sensaciones que atacan y vencen a los sentidos. Thank you.
rodean los recuerdos de la infancia. Del padre que nos llevaba a la capilla. De la madre muerta que planchaba las túnicas. De los olores de ayer. Y acabada la cena salieron, según costumbre, al Monte de los Olivos. Llegados allí, díjoles, permaneced aquí y velad. Y se apartó de ellos, y oraba diciendo, Padre, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.